Varias presentaciones en esta legislatura respaldando el derecho del pueblo palestino, repudiando la presencia de Netanyahu y en particular por ser el año aniversario de la Guerra de los Seis Días, una presentación para que esta legislatura repudiara la ocupación de las tierras por parte del Estado de Israel. Bueno, todo eso motivó una serie de ataques por parte del sionismo hemos sostenido manteniendo nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino. Producto de eso, el embajador nos invitó a su residencia para expresar su solidaridad con nuestro compromiso. Nos conocimos, fue una muy grata relación que se estableció, lo mismo que con el cónsul, que hoy no ha podido venir por razones de trabajo. Y así conocimos también a Carolina, que es la que prologa este libro. Y como compartimos el Encuentro Nacional de Mujeres, le dije: Carolina, ¿por qué no presentamos tu libro en la legislatura? Y hacemos una nueva reivindicación del pueblo palestino en este espacio tan presionado cotidianamente, semanalmente, por el sionismo. Así es como empezamos a organizar este evento, y en el medio se produjo la invitación también al viaje a Palestina. Bueno, debo confesar que si no fuera por Luz, que fue la impulsora de que yo concretara este viaje, probablemente todavía estaba escribiendo alrededor del presupuesto, los problemas de educación, y hubiera dejado de lado esta oportunidad histórica en mi vida y para la corriente que represento. Digo histórica porque pertenezco a una corriente, la llamada corriente morenista en la Argentina, que desde la década del 70 nos enseñó a conocer la historia de la colonización de Palestina, a respetar el derecho del pueblo palestino a recuperar sus tierras históricas, y levantamos, siendo muy jovencitos, levantamos la consigna de la OLP, que era por un Estado palestino laico, único, no racista, democrático. Así nos fuimos construyendo, así nos fuimos educando. Pero debo confesar que una cosa es comprender desde el punto de vista ideológico la causa palestina, y otra cosa en mi vida ha sido estar y ver lo que allí ocurre. Debo decir que cambió mi comprensión. No se trata de una frontera con conflictos. El Estado de Israel ha penetrado el territorio, lo que resta del territorio palestino, después de los diferentes acuerdos de Oslo, después de la Guerra de los Seis Días. Es un territorio pequeño, apenas el 22% del territorio inicial que tenían antes de la creación del Estado de Israel. Israel penetra su territorio, secciona el territorio palestino, y no solamente eso, sino que controla militarmente absolutamente la vida de las personas. Y es algo duro ver, como me dijo Ibrahim, el compañero de la Dirección de Relaciones Institucionales que fue mi guía durante todos estos días, cómo Israel va imponiéndose todos los días con nuevos muros y avanza con nuevas colonizaciones. No es algo que ha quedado después de los acuerdos de Oslo, es algo que cotidianamente ellos ven crecer los nuevos muros y ven seccionarse su propio territorio. Pero además de seccionar su propio territorio, no tienen contacto, por ejemplo, con Gaza,
Gaza es un campo de concentración, es un lugar donde vienen de sufrir en 2014 el bombardeo de su aeropuerto, la destrucción de su usina eléctrica, no tienen derecho a los recursos para poder sostener sus hospitales, las familias no tienen visa para poder salir a ser atendidas en hospitales por fuera de Gaza. Yo estuve con una médica que era legisladora de Gaza y me decía el crecimiento del cáncer en los niños, producto del estrés que significa estar permanentemente a la expectativa de que puede haber un bombardeo que ocurre cotidianamente, semanalmente. Desde el último ataque en el 2014 prácticamente quedaron destruidas la mitad de las viviendas de Gaza, sin tener posibilidades de una recuperación porque no tienen los recursos, porque su economía está asfixiada y porque además no los dejan construir. El tema además se completa con lo que es el control militar de la vida cotidiana. Yo vi con mis propios ojos a un grupo de niños jugando en las calles de Hebrón, donde no hay, es una ciudad, la parte muy antigua no tiene veredas y los chicos juegan en la calle, porque además las casas no tienen jardines, no tienen lugar para jugar y los chicos juegan en la calle. Pasan los autos, los medios, los chicos están jugando. Y vi como un checkpoint que está ahí a la salida de la ciudad, paraba un muchachito que tendría unos 18, 20 años, le apuntaban mientras revisaban su mochilita con total impunidad, con total desprecio a su pertenencia, y vi a mi hijo viviendo en una situación así, y lo vi levantar los ojos al cielo y mirar, porque yo creo que contenía su rabia, una rabia que le podría haber costado la vida, porque cualquier gesto hubiera podido provocar el disparo, y tal cual me lo dijeron los palestinos, no hubiera pasado nada. Hubiera sido un hecho sin investigación, porque tienen derecho a matar. Pero no terminé de ver eso cuando me di vuelta y vi a dos adolescentes israelíes, civiles, con su kipá en la cabeza y con sendas ametralladoras que colgaban, porque eran tan pesadas que les colgaban, caminar en medio del patio donde estaban jugando los niños, con una actitud de soberbia y de poderío sobre la situación que estaba de los transeúntes, que realmente fue la postal. Fue la postal que cerró mi comprensión de lo que es vivir en un pueblo ocupado militarmente. Cuando me iba, le dije a Ibrahim, ustedes viven en el apartheid. No, Laura. Esto es mucho peor que el apartheid. Primero, porque no hay fronteras, estamos penetrados. Y segundo, porque es peor que una guerra. Porque las guerras duran 4 o 5 años y terminan. Nosotros hace casi 70 años que estamos viviendo en una ocupación militar que condiciona nuestras vidas. Bueno, Ibrahim, antes de irme, me invitó a su casa. Porque les voy a decir que los palestinos fueron muy, muy gentiles conmigo. Calculo que con todo el mundo que va a visitarlos, que se anima a cruzar los checkpoints, pues yo también tuve miedo, ¿eh? Lo digo con toda honestidad, porque tuve interrogatorios en la frontera, a pesar de que llegaba mi credencial de legisladora. Y me llevó a su casa para mostrarle su familia y su vida. Y sus hijas, que son adolescentes, estudiantes, me preguntaron, ¿cómo viste nuestra ciudad, Ramalá? Y yo tuve que decir la mitad de mi verdad. Tuve que decirle, es una ciudad pujante, llena de gente linda. Y me lleva una muy linda impresión. Y no le pude decir lo que había sentido de que su pueblo vivía en la opresión. Porque esa niña va a vivir probablemente toda su vida
en ese estado. Y se rió con alegría, como diciendo, viste qué lindo, que es este pedacito de mi tierra en la que estoy viviendo. Bueno, esta presentación es más un testimonio de vida que una declaración política. Ustedes conocen nuestra posición, nosotros mantenemos esa vieja reivindicación desde sus orígenes, de que es necesario un Estado único palestino que unifique a todo el territorio. No me pregunten cómo se puede lograr eso, lo veo tan difícil. El grado actual de pérdida de derechos y de prisión que vive ese pueblo, militarmente ocupado y con una complicidad del mundo completa, tanto de los estados árabes, ellos mismos lo reconocen, como por supuesto del imperialismo yanqui. En ese momento en que yo estaba, cerraban la oficina del ONP en Nueva York, Trump hacía declaraciones repudiables respecto a los derechos del pueblo palestino. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, nuestro esfuerzo hoy presentando el libro de Nuria, que para mí es una llama de ilusión, ver que existen compañeros israelíes, judíos, que son capaces de desafiar el control militar y levantar su voz por el derecho del pueblo palestino, es realmente una llama de ilusión, de que es posible y que tantos esfuerzos como el de compañero Milman, que hoy nos va a contar después qué hace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que también es judío, nos da la ilusión de que es posible levantar una convivencia pacífica entre judíos y palestinos sin que exista esta colonización que debe ser erradicada de este pedazo de la tierra. Bueno, le doy la palabra a Carolina, que es la que verdaderamente sabe. Está en el sistema educativo israelí que se trata este libro. Nuri Peled podría inscribirse dentro, si bien no es historiadora, se podría inscribir dentro de esta nueva ola que hubo en los años 90 en Israel, de los nuevos historiadores israelíes cuya labor era reconstruir o deconstruir su propia historia, de su propia identidad nacional, para poder de alguna manera empezar a recuperar la historia de Palestina, ya que la historia del sionismo se había constituido como si fuera la única historia de Palestina, y la idea justamente era empezar a recuperar esa historia real del territorio de Palestina. La podemos pensar entonces dentro de esta serie de académicos, de intelectuales y también de muchos artistas que comenzaron a replantearse su propia identidad nacional en lo que pensaba a vislumbrarse como un posionismo, pero que sin embargo después fue aplacado por un discurso neosionista mucho más reaccionario que el anterior, marginando todas estas voces.
Para ellos, para esta nueva ola o estos nuevos pensadores israelíes, la idea de Israel había llegado a interpretarse claramente como un texto omnipotente que, como bien veíamos en el video y manifestaba Laura, empezaba a dictaminar quién podía vivir y quién debía morir dentro de este territorio de la Palestina ocupada. Desde el comienzo, los líderes del movimiento sionista valoraron la historiografía académica y profesional. El sionismo estuvo impulsado por un deseo de reescribir justamente la historia de Palestina y del pueblo judío de una manera que probara científicamente la reivindicación judía de lo que llamaban la Tierra de Israel. Cuando el moderno Estado israelí fue una realidad, fue necesaria justamente una historiografía que promocionara el país como la única democracia de Oriente Medio para justificar de esta manera la desposesión de su pueblo originario que poblaba esa tierra y que con su presencia supuestamente negaba un supuesto derecho nacional del pueblo judío. La historiografía sionista se profesionalizó después de que el sionismo llegara a constituir una fuerza social y política importante en Palestina, y su sucesora, la historiografía israelí, fue formulada durante los primeros años de la formación del Estado. Esta profesionalización de la historia que se hizo coincidió con la decisión de los funcionarios de permitir el acceso a los investigadores eruditos a los archivos políticos. Esta generosidad que tuvo el Estado israelí tuvo su recompensa en trabajos académicos que corroboraban antes que desafiar las posiciones de la élite política. El sionismo necesitaba una historia, necesitaba de la historia para poder probar que los judíos de cualquier parte del mundo, que todos ellos constituían una entidad única y homogénea y que había y que hay una continuidad histórica desde la Israel y la Judea de los tiempos antiguos hasta el moderno judaísmo. Ya en los años 30, este fervor misionero estaba encarnado en una escuela académica de pensamiento que tenía su sede en la Universidad Hebrea de Jerusalén y que fue llamada la Escuela de Jerusalén. Muchos famosos historiadores veteranos se encontraban allí y su deseo era reconstruir la historia del pueblo de Israel tomando como epicentro la tierra de Israel, o sea, Palestina. Buscaron, inventaron y creyeron encontrar pruebas científicas para que los judíos exiliados reconocieran que la tierra de Israel constituía el foco del judaísmo. Según el historiador israelí Ilan Pappé, que forma parte de toda esta nueva corriente de nuevos historiadores israelíes, las pruebas aportadas son, en el mejor de los casos, muy poco convincentes y en realidad equivalen a una declaración de que la historia presionista, los judíos abrigaban un deseo inconsciente, desconocido incluso para los judíos mismos, de retornar a la tierra de Palestina. Los judíos entonces estaban supuestamente conectados con la tierra, fueran o no conscientes de ello. Esta era, en definitiva, la aseveración sobre la que hacían sus formulaciones. Entonces, este libro lo que viene a abordar es un estudio crítico de un aspecto de la narrativa sionista, aquel construido por los textos escolares de historia, geografía y educación cívica, escritos entre 1996 y 2009. Elabora un aspecto de la narrativa nacional israelí, que es justamente la representación de los palestinos como se enseña en las escuelas israelíes. Hace un análisis de los textos visuales y verbales que representan a estos otros de los judíos sionistas, que son los palestinos, tanto de los ciudadanos israelíes, ya que hay un 20% de la población del Estado de Israel que son palestinos justamente, como de aquellos que viven bajo la ocupación militar de Israel desde 1967. Así, los temas principales del libro son la representación verbal y visual que se hace de los palestinos y de su forma de vida, y los medios discursivos y visuales que legitiman la exclusión, la discriminación y hasta la matanza de ciudadanos y de los no ciudadanos palestinos. El eje principal del libro es que, a pesar de publicitarse justamente Israel como la única democracia de Oriente Medio, Israel es identificado como una etnocracia o como una democracia étnica. Israel hoy se erige como el único Estado moderno basado en criterios étnicos. Y esto es porque la etnicidad y no la ciudadanía es el determinante principal para la asignación de los derechos dentro del territorio histórico de Palestina. Por lo tanto, no hay manera de que no sea un sistema racista, ya que la ciudadanía no es la piedra angular del Estado. Por lo tanto, por más que tenga características de una democracia, esto no significa que Israel sea efectivamente una democracia.
Dado que se presenta justamente como la única democracia de Oriente Medio y ofrece al menos una apariencia constitucional y formal de mantener esta clase de régimen, el Estado necesita una variedad de medios para convencer al mundo de que esta idea es válida, tanto en el plano moral como en el plano lógico. En el ámbito nacional, tiene el poder de orientar el sistema educativo justamente con este objetivo. El Estado es entonces de los judíos donde quiera que ellos estén y no es un Estado para sus ciudadanos. Esto quiere decir que el grupo étnico dentro del territorio que controla todos los recursos. Uno de esos recursos es el recurso de la violencia. A esto hay que prestarle especial atención, ya que si no corremos el riesgo de entrar dentro de lo que se llama la normalización, normalizar las relaciones con un Estado de cosas violentas, como si Israel fuera un país como cualquier otro, y como si no mantuviera un sistema represivo y de opresión y de ocupación militar ilegal con los palestinos. Eso tiene dos consecuencias. Por un lado, normalizar la violencia y el racismo, y por el otro, una complicidad. El sistema educativo se ocupa de mantener y reproducir hacia adentro esta narrativa sionista, y el sistema de propaganda lo hace hacia afuera. Esta narrativa busca conectar a los estudiantes judíos con sus pretendidos orígenes en el territorio, presentando a los judíos como los indígenas regresando a casa. Estos judíos indigenizados son narrados como descendientes directos de los hebreos bíblicos, construyendo lo que se llama el culto de la continuidad. La autora estudia entonces cómo se inculca en los textos esta idea de la indigenización de los judíos que luchan contra los usurpadores que serían los palestinos. En esta narrativa, el héroe es el nuevo judío, que regresa a la patria para recuperar lo que es suyo. Así, los textos escolares son un reflejo de la labor de los pioneros sionistas, que buscaron crear una nación, buscaron crear una lengua y una cultura, pero también un sistema de legitimidad para ocupar el territorio. El libro es entonces básicamente un análisis de este discurso. Estudia justamente la narrativa, la retórica y los medios semióticos a través de los cuales se transmite este mensaje y se adoctrina a las nuevas generaciones. Los textos escolares son productores y reproductores de sentido y de memoria colectiva, memoria y lealtad colectiva, y muestran cómo se perpetúan las narrativas nacionales a través de los textos escolares fijando un estado de cosas. Aquí la diferencia entre la historia y la memoria es fundamental, ya que la memoria es mucho más arbitraria y mucho más inmutable que la historia, ya que está basada en mitos. Por eso la historia es la principal enemiga de la memoria. Y de allí que la amenaza que representaba para el Estado de Israel esta revisión de la historia que hicieron los nuevos historiadores israelíes. Uno de los ingredientes de la memoria colectiva y la construcción de la identidad nacional es la hostilidad hacia grupos identificados como enemigos, lo cual ayuda a fortalecer el sentimiento de pertenencia. Se construyen barreras, como las que vimos en los videos que grabó Laura, la construcción del rechazo total del otro y de todo el resto de los relatos también, y que también contribuyen a fortalecer la imagen positiva del propio grupo. Reescriben el pasado para justificar el presente. La revisión anual, justamente, que se hace de los textos escolares, hace que se adecúen a los nuevos contextos. La utilización y la manipulación del pasado es la regla. Como en Israel, la historia, la geografía y las prácticas actuales de colonización están estrechamente unidas, el pasado es utilizable y se recrea en los textos escolares y la tergiversación de la realidad geopolítica de la región, que pueden verse como frecuencia, como justificación o comentario de las circunstancias actuales. Los libros entonces aprovechan el pasado en beneficio del presente y el futuro de la política israelí de expansión, ya sea que hayan sido publicados por ministerios de gobiernos de derecha o de izquierda. Las razones más comunes para desarrollar esta narrativa nacional con un pasado utilizable tienen que ver con los reclamos de la identidad. El discurso de la identidad es inclusivo y es exclusivo. Los que quedan afuera, los que quedan adentro, y esto era particularmente necesario para los arquitectos del Estado de Israel para crear una identidad homogénea al interior, ya que es un país con personas de distintos lugares del mundo. Siendo entonces, como señala la autora, la finalidad última del sistema educativo israelí crear soldados, el discurso predominante en Israel sobre los palestinos es el discurso de la seguridad y tiene base en las narrativas construidas en base a una serie de supuestos
que construyen los textos escolares aportando al sentido común israelí analizados en este libro. Esta serie de supuestos, la autora los divide en tres tipos de supuestos. El primero es los supuestos de lo que existe, que son los derechos históricos de los judíos a la tierra de Israel, la amenaza y el odio árabe y el antisemitismo mundial, y que los árabes tienen 21 países y los judíos tienen solamente uno. Luego enumera los supuestos proposicionales, que son que los ciudadanos palestinos constituyen un problema demográfico, el cual puede expandirse en una amenaza demográfica a menos que sea controlado, y que los palestinos de los territorios ocupados son una amenaza constante y deben ser controlados, si no de otro modo los asesinarían. Y por último, los supuestos de valor, que tienen que ver con qué es lo bueno y qué es lo deseable, que es un Estado judío, una mayoría judía, un control israelí. Entonces se construye toda esta imagen sobre los palestinos, que se los menciona meramente como no judíos, haciendo de los judíos personas más reales, ya que solamente se los menciona como una negación de las personas que son mencionadas en los libros, que son los judíos. Este sentimiento de superioridad que se expresa bajo esta narrativa del progreso judío occidental frente a una sociedad que sería más atrasada e inferior. Así, la frase, por ejemplo, que ha sido enumerada en un montón de circunstancias que tiene que ver con una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, podría resignificarse, no de que los ideólogos sionistas pensaban de que efectivamente no había una población dentro del pueblo de Palestina, sino que la ausencia de una población blanca, occidental, avanzada, sería entonces el concepto de que justamente no había una población legítima para ese territorio. Enumeran también las diferentes estrategias que se utilizan para esta representación negativa, que tienen que ver con la impersonalización, que tienen que ver con la construcción de que los palestinos son meramente un problema a resolver, la generalización que lleva adelante a partir de generalidades, de mencionar a los palestinos como árabes y a construir generalidades homogeneizantes sobre sus realidades, la demonización y la naturalización de la discriminación. Sin embargo, la estrategia de la exclusión, no mencionar a los palestinos, es la más extendida dentro de los textos escolares israelíes, no representar a los palestinos en lo absoluto. Los libros expresan verdades eternas sobre los judíos, generalmente trágicas y victimizantes, y otras sobre los no judíos. Los palestinos son entonces, en los textos escolares israelíes, los matones y los judíos son las víctimas, como si los palestinos fueran los sucesores de los nazis, destinados a asesinarlos. Esto lo llama la autora memoria colectiva del victimismo. Educar en el miedo y en la militarización. Los niños israelíes son así educados para ser soldados. Están constantemente en pánico. Todo el tiempo está esta imagen de que quieren exterminarnos. Árabes, nazis, es todo lo mismo dentro de esta construcción de este imaginario. Otra de las verdades inmutables que se reproducen en los textos es el mensaje colonialista acerca de que los judíos israelíes son los emisarios del progreso y de ilustración frente a los árabes atrasados. Este discurso racista encuentra su basamento en el orientalismo, aquella manera de relacionarse con Oriente que desarrolló Occidente sobre la base de una inferioridad constitutiva de los pueblos orientales y que también desarrollara el académico palestino Edward Said. El sionismo se presenta entonces como una continuidad del orientalismo. Las imágenes y el imaginario construido en torno a los palestinos en el mundo occidental tienen profundas raíces en la historia sionista y se remontan al periodo de la segunda ola migratoria judía a comienzos del siglo XX, entre 1904 y 1914. Para esos primeros colonos, los palestinos o bien no estaban allí, o bien cuando estaban, eran considerados forasteros que no deberían haber estado. Este grupo expulsó a la fuerza laboral palestina de las antiguas colonias judías, lo llamaron la conquista del trabajo y sentaron las bases para el futuro Estado. Una vez que descubrieron que en realidad los palestinos sí estaban allí, decidieron, como hacen muchos colonizadores, construir comunidades cerradas y esforzarse por establecer mercados laborales y una economía exclusivista. Esta postura exigía inevitablemente la formación de una fuerza paramilitar que resguardara los enclaves. Las autoridades del mandato británico reconocieron rápidamente esta separación y la legalizaron dentro del estado del mandato. Todos los informes que llegaban desde Europa, que llegaban a Europa referente a los palestinos, destacaban lo desagradable y lo extraño de la población. Así, por ejemplo, recoger frutos
De los huertos frutales que se extendían al costado de las carreteras pasó a ser un robo solo a partir de que el sionismo tomó el poder de la región. Las palabras ladrón y asesino tronaban con gran facilidad cuando se describía a los palestinos implicados en tales actos. Después de 1948, estos términos pasaron a ser reemplazados por terrorista y saboteador. La metáfora de los palestinos como una enfermedad que debía curarse continuó figurando en el discurso oficial durante los años 70. Lo llamaban un cáncer en el corazón de la nación. Al mismo tiempo, pasaron a ser objeto de investigación académica. Inmediatamente después, desde la guerra de 1967, la producción de conocimiento sobre los palestinos dentro de Israel fue ante todo un proyecto de conocer al enemigo y crear estos imaginarios, de recopilación de información de inteligencia militar. Por esta razón, tanto los académicos como los medios israelíes usaban habitualmente el término terrorismo para referirse a cualquier tipo de actividad política, social y cultural palestina. Entonces, siguiendo este criterio que conocemos también en Argentina de civilización o barbarie, los palestinos tienen menos derechos porque son menos desarrollados, son salvajes y son incorregibles. Su fuente es natural, biológica y sexual, y por eso es incapaz de producir cultura. Y por eso también Israel usurpa todos los aspectos de la cultura palestina con total impunidad. Volviendo entonces a los textos escolares, vemos como todas estas cuestiones se entrelazan para conformar un aparato ideológico, una superestructura de la política israelí que hace de sus niños futuros soldados temerosos. Se enseña el racismo y a deshumanizar a los palestinos para controlarlos, eliminarlos o exterminarlos. Dice la autora que si hubiera un manual para escribir libros racistas, el Ministerio de Educación israelí lo sigue al pie de la letra. Todas las categorías de racismo están ahí, tanto las visuales como las discursivas como la retórica. Hay una negación total del palestino, de la historia de Palestina. No se conocen a los poetas palestinos, como Mahmoud Darwish, que vimos su mausoleo en los videos, ni la literatura, ni el cine. Por lo tanto, los ciudadanos israelíes no aprenden nada de sí mismos. El sistema los invisibiliza. Son ciudadanos, por así decirlo, por una mera cuestión geográfica. Pero no solo de los palestinos como minoría étnica, sino también de otras minorías, como los etíopes o los judíos orientales. Así Israel es un Estado racista, no solo para con los palestinos, sino también con sus propios judíos negros y árabes. En los libros escolares no se ve nada de la historia ni de la cultura de los judíos orientales y se los llama justamente judíos orientales. Esta minoría palestina que estaba dentro y que está dentro de las fronteras del Estado de Israel es considerada siempre como un elemento potencialmente subversivo y por ello se le impuso desde el principio un férreo control militar. En el eufórico entusiasmo que emergió después de la guerra de 1948, los políticos y generales que miraban a la comunidad minoritaria como una quinta columna y juzgaban que era un riesgo grave para la seguridad, veían con buenos ojos la posibilidad de seguir aplicando una ley militar a la minoría palestina y hasta contemplaban su expulsión forzada. El sistema educacional público del Estado de Israel fue modelado entonces con estos objetivos y las acciones de los primeros sionistas europeos que llegaron a Palestina en la década de 1880 en adelante con la intención de establecer un Estado judío, incluida su estructura institucional, su contenido ideológico y su lenguaje de instrucción. Como tales, los palestinos fueron desde un principio ausentes presentes, en un sistema educativo diseñado por un pueblo diferente y basado en una ideología en la que ellos, en el mejor de los casos, no tenían lugar, y en el peor de los casos, eran el enemigo. Si bien a partir de 1949, el Congreso israelí, la Knesset, aprobó una ley de educación obligatoria, aplicable tanto a los judíos como a los palestinos, mediante la cual el Estado garantizaba la educación gratuita y obligatoria para los niños entre 5 y 13 años, para los palestinos esto se vio muy dificultado por la no asignación de los recursos, por el control, por la falta de instalaciones y por la falta de recursos humanos. En los textos de historia de 1900 a 1948 se acentuaban los derechos exclusivos del pueblo judío a la propiedad de Palestina. Los árabes eran descritos como un pueblo atrasado y primitivo, sin derechos de propiedad similares en la tierra descuidada que estaban aguardando la redención judía. En los textos de geografía se tendía a ignorar directamente la presencia de la población árabe.
Así, las metas, los objetivos, la currícula y las estructuras de control del sistema escolar público están diseñados para servir al proyecto nacional sionista y a perpetrar unas imágenes racistas y hostiles hacia los palestinos, silenciar su historia y adecuar toda la historia al mito sionista. Se busca que los palestinos acepten la superioridad cultural de los judíos. Se los describe como un no pueblo, sin historia, y refuerza lo que al final termina reforzando la identidad palestina. Para terminar, y a la luz de nuestra historia reciente y actual, quisiera añadir una última reflexión que tiene que ver con las implicancias que tiene este estudio, que hace una vez más a Palestina un faro, un espejo donde mirarnos, sobre todo en estos momentos. Si nos retrotraemos a nuestra infancia, seguramente todos podemos recordar las imágenes que desde chicos nos inculcan en las escuelas sobre los pueblos originarios, ubicados fuera del tiempo y del espacio, que son buenos cuando aparecen en una foto en blanco y negro en un manual de Santillana o de Capeluz, orgullosos de esa pobreza digna, pero que rápidamente se convierten en enemigos cuando reclaman su legítimo derecho a la tierra, a su cultura y a su vida, y se los demoniza desde los medios. Sin embargo, esta demonización que se hace desde los medios no tendría lugar si no se hubiera allanado ya el camino desde la construcción del sentido común que se hace desde los textos escolares argentinos, destinados a perpetuar nuestra propia narrativa nacional. Tenemos hoy la oportunidad histórica de reconstruir nuestros lazos con los pueblos originarios y, sin duda, voces valientes como la de Nurit Peled nos pueden ayudar a revisar nuestra propia memoria colectiva a la luz de la historia negada de estos pueblos. Muchas gracias. Micrófono para preguntas, comentarios, intervenciones. En primer lugar, me gustaría que tome la palabra Saad Shedid, de la editorial Canal. Se gustaron mucho los hijos. No voy a decir, partiría preguntándose el embajador, lo mejor es que él nos informe. Primero quiero hacer un poco dos aclaraciones respecto al pueblo palestino por algunas reflexiones que hizo Carolina. Me sorprendió muy gratamente, lo vamos a publicar en el libro. Primero es que hay, digamos, un clima puesto generado por los judíos sionistas, de que los palestinos son terroristas, esto que dijo Carolina. Los palestinos, ni individual, ni grupal, ni como pueblo, nunca pueden ser acusados de terroristas, porque hay una resolución de Naciones Unidas referida a los pueblos colonizados, cuyo artículo segundo dice: los pueblos colonizados tiene derecho a recurrir a todos los medios posibles para liberarse de la opresión foránea, coma, incluida la lucha armada. Por lo tanto, los palestinos nunca, por más que Israel y los medios de comunicación de Occidente digan que los palestinos nunca pueden ser acusados de terroristas, porque están en su derecho de defender su territorio ocupado. Y como dijo Mico Pelé, el hermano de Nuri, dijo: no hay que hablar más de los territorios de Palestina ocupados, porque toda Palestina está ocupada. Mico es judío, nacido en Israel. Y la otra cosa que quisiera recordar, que tengo una profunda admiración, es por el padre de Nuri y de Mico. Él era palestino, judío, nacido en el año 1924 en Haifa. Pero ese grupo terrorista de los europeos judíos que se llamó Palmach, él se incorpora a ese grupo para luchar contra los ingleses. Y luego la lucha sigue porque Ben Gurión y quienes lo apadrinaban y lo financiaban
pretendían esto, que han logrado expulsar a los palestinos e implantar un Estado ajeno a la región, que es el Estado de Israel. Matiquiao Pelet se incorpora al Falmar, pero cuando ya se implanta el Estado de Israel, él vuelve a su condición de palestino y le exige tanto a Ben Gurión y particularmente a Rabin que hay que reconocer el Estado palestino. Entonces dicen que no. Luego él, el primer, digamos, general israelí, yo a veces digo palestino, palestino judío, que se entrevista con Arafat. También se entrevista con mis grandes amigos Walid Khalidi, Edward Said y otros. Y yo he rescatado la figura de Matiquiao Pelet en un largo artículo de 20 páginas que publiqué. En la página Rebelión. Y como está el señor embajador, yo prefería que hable él, y yo con esto termino. Creo que la figura de Matiquiao Pelet y la herencia que le deja a sus hijos, en el caso de mi hijo que vive en San Diego, y de Nurín, que sí vive en Jerusalén, yo soy amigo de los dos y he publicado los dos libros. El hijo del general de Mico, que le recomiendo a todos, que es un libro fantástico, y cuando lo leí en inglés, lloré ante este hecho que quiero rescatar, con esto termino. Mico estaba en San Diego y escucha por televisión que unos chicos palestinos se habían inmolado y una chica judía de 13 años había muerto al lado de ellos. Él tuvo la sensación, comprendo, porque cuando estaba en la India sentí la muerte de mi madre, y él tuvo la sensación de que esa chica era su sobrina, y así fue, era su sobrina. Y con esto terminó. Cuando este desgraciado que estuvo acá, de Netanyahu, asesino y criminal, vendedor de armamentos y tecnología de represión, que Israel Shahar, que es un israelí, un judío que lo respeto muchísimo, él dice, Israel vive de la muerte de palestinos acá y del resto del mundo, y con eso recauda el 50% de sus recursos financieros, de la venta de armas que tuvieron Netanyahu y de metodología de la represión. Cuando Netanyahu la llama, que era su compañero de la universidad, la llama a Nusuk para darle su condolencia, ella le dice una cosa. Yo pido disculpas si por ahí me viene. Le dice, estos chicos no mataron a mi hija, la mataste vos con la ocupación. Para ellos la ocupación es una cosa terrible. Pero yo estoy de acuerdo con Mico, no hay que hablar más de territorio de Palestina ocupada, porque toda Palestina está ocupada. Y cuando se libere, cada uno de los judíos que vive actualmente en Israel vuelva a sus propios países, Palestina volverá a ser Palestina y los que vivan ahí serán palestinos. Muchas gracias.